información en vivo con nuestro compañero Mariano Calvera. Mariano, feliz día del amor, feliz día de la amistad. Cuéntanos a quién le estás comprando flores esta mañana. Ya sé que has sido con tu lista. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Feliz día de la amistad, feliz día del amor también a todos nuestros compañeros de la producción y a nuestros televidentes. No he venido a comprar un regalo específico, quizás algo para mí porque me gustan mucho las flores, me gusta llenar mi casa de flores y he venido justamente al mercado de Piedra Lisa en el Rima, que es un punto de encuentro, un punto central, el mercado mayorista de flores donde concurren todas las personas desde muy temprano el día de hoy, no solamente los mayoristas para llevar las flores al por mayor, sino también los enamorados que amanecen, se amanecen esta hora para encontrar los adornos más frescos. Te cuento que las rosas este año están un poquito caras, el año pasado encontrábamos desde 25 soles la docena, hoy no baja de 30 soles, digamos las que están medias marchitas, porque las que son a uno, por decirlo así, te está costando 40 soles la docena. Hay otras flores mucho más económicas, quizás más sofisticadas, cuyo precio van entre los 15 a 35 soles, como los lirios, como las crestas de gallo, etcétera, etcétera. Pero obviamente nosotros no venimos al mercado a comprar flores al por mayor, sino esto, para regalarle al enamorado, a la enamorada, a la pareja, al saliente, a ver si por ahí nos da el sí. Y esos son los adornos que ofrecen en el mercado de Piedra Lisa, hecho de rosas de distintos tipos, de distintos colores. Vamos a conversar rápidamente con uno de los comerciantes muy entusiasta, él, que desde temprano está preparando estos adornos. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Cuánto te puede costar un adorno? Digamos, empecemos por el más económico, digamos. Hay de 35, de 40, de 50, de 80, de 90, hasta de más. De 35 con rosas, obviamente. Claro, claro, también, también. Ese también es su gusto de cada uno. Buscar uno sencillo y tú me dices cuánto cuesta. 35. 35. Y está bonito, ¿ah? ¿Eh? No se ve tampoco sencillo, pero bonito. De rosas, ¿cuántas rosas hay aquí? Por lo menos habrá 10, 8. Depende de uno, de cada uno. Con su girasol. Con todo su cito, con todo. 35. O sea, ese es más económico. Yo le quiero poner un peluche como este de acá, ya aumenta el precio, obviamente. Claro. ¿Cuánto te puede costar esta canastilla que se ve? Parece un adorno más. Está a 50 soles. 50 soles. Más elaborado, más bonito. Claro, con todo su brillo, con todo su moño, con todo su gusto, con todo su globito. Con las tarjetitas también. ¿Y entregan a domicilio también o solamente? También. Hacen, mira, Alejandra, qué interesante, también entregan a domicilio. Si no quieres pasar el roche de ir con tu ramo de flores por toda la calle, vienes, pagas, los mandas. Nosotros, a su misma casa le llevamos. A la misma casa. Claro. Correcto. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando, Alejandra, porque las opciones son muchas. Vemos aquí, por ejemplo, estos también que me llaman muchísimo la atención, que son ya como una especie de caricaturas, de peluches hechos con flores. Vamos a ver cuánto nos cuesta uno de estos, que he visto en muchos de estos puestos. Caballero, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Cuánto me cuesta ese adornito con estas mascotitas de aquí hechas de flores? 30 soles. 30 soles nomás. Sí. ¿Qué está hecho? Pompones, me parece. Sí, pompones son. Y estas rosas blancas que están aquí, por ejemplo, he visto muy pocas rosas blancas, Alejandra, pero mira, este adorno de aquí de rosas blancas, ¿cuánto me cuesta? Qué bonito está, mira, Alejandra. 50 soles. 50 soles con rosas blancas y rosas rojas, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, caballero. Ahora, Alejandra, hay gente, de verdad, y es cierto, que no les gusta mucho algún tipo de flores. Por ejemplo, yo conozco gente que no les gustan las rosas, que prefieren los girasoles, o prefieren quizás otras flores un poco más estilizadas, un poco más sofisticadas, como los lirios, como las margaritas en vara, por ejemplo. Tú puedes traer tus flores, el mercado mayorista está aquí al costadito, compras tus flores, los traes y los comerciantes se encargan de la mano de obra de elaborarla. Vamos a ver, mira aquí este puesto de aquí. También está de moda mucho estas cajas, Alejandra. Mira las presentaciones en cajas que he visto en muchos puestos. Vamos a preguntarle a ver este caballero. Caballero, ¿cuánto está este adornito en caja que vienen con rosas, con lirios? 60 soles está, amigo. 60 soles en caja. 60. Este de acá. Ahí le sale 70 soles. ¿Cuánto, perro? 70 soles. 70 soles. Alejandra, tienes una pregunta en estudio. Sí, Mariano, lo que pasa es que vi ahí unos ositos amarillos que estaban lindos, hechos de flores. No sé si hay otros arreglos de esa naturaleza, de así creativos, que digamos salgan de lo usual, ¿no? Porque además recordemos que el amarillo es por el día de la amistad también. Mira qué lindos. ¿Esos son los que te dijo el señor que estaban 30 soles, sí, o hay distintos precios? 30 soles, nos dijo el caballero. Caballero, ¿hay otros modelos? Yo puedo traer, digamos, un modelo, una referencia y usted me lo puede elaborar. Claro, sí. No... Alejandro, o sea, si no quieres que sea un osito, si quieres que sea un perrito, por ejemplo, también te lo pueden elaborar.
Sí, de todo. Ah, qué lindo. Se ve lindo, en verdad. Monos. Cualquier tipo de animal les cambia. Traes tus flores, lo traen y, usted, y ustedes se encargan de... ¿Cuánto te cuesta la mano de obra, más o menos? Si yo quiero un adorno, pero con las flores que a mí me gustan, digamos. Un adorno mediano. Tendría que ver primero el modelo del tipo de animal. Yo le traigo todo, le traigo la flor, le traigo todo. Un adorno más o menos de este tamañito. ¿Cuánto me puede costar en promedio, no? 40 soles. 40 soles la mano de obra. Ya ves, Alejandra, entonces, si tú quieres, digamos, no sé, reiteramos, un adorno un poco más sofisticado, con flores más estilizadas, los traes y aquí te lo arman. O si quieres, puedes ir por lo convencional y lo que nunca falla, comprarte tus adornos con rosas, ¿no? Que es lo que en este momento, obviamente, es lo que más se vende aquí en el mercado. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Y cuánto está, por ejemplo, una docena de rosas rojas, que es lo que lo tradicional, lo más caro en estas fechas? ¿Cuánto está una docena de rosas rojas? Justamente te decía, las rosas rojas, que son las que más se venden, están 40 soles, es la más cara. Es la más cara. La de menor precio, 30, 35 soles. 30 soles es lo mínimo, son rosas, pero ya de otros colores. Puedes encontrar calidades, es verdad, pero no bajan de 30 soles. Pero digamos, las rosas rojas, en buenas condiciones, listas para un adorno, te está costando...